bombón. Esa es la cumpleañera. Muy guapa, es Brenda, no toca la hora. Sí, es la cumpleañera. Mi amor, qué bueno que estés bien. Gracias por salvarme. Pero, Rosel, debemos sacar a Michael. Está atrapado en uno de los baños. Pues vamos entonces. ¿Y ahora qué? Podemos ir por los camarinos. ¿Quieres ver un truco de magia? ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No puedo salir! ¡Brenda! ¡No, Brenda! ¡Brenda! Mi amor, quiero que salgas de aquí. ¿Qué? Oye, nunca debí dudar de ti. No. Te amo. ¡No te despidas, no! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! Te dije que vinieras directo acá. ¿Tú sola desconectaste la electricidad? ¿Y los demás? Oh, no. Tenemos que comenzar ese incendio ya. Vamos a la cocina. Abriremos el gas y encenderemos un cerillo. Luego nos largamos de aquí. Creíste que podrías vencerme. Tú eres. Sí, pero como ves, con un nuevo cuerpo. Gracias a tus amigos. Ya sabes, el oso, el zorro y tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿No tuviste suficiente con asesinar a Perry? ¿Asesinarla? ¿Yo? Haz memoria. En realidad fuiste tú. Así es, fuiste tú. Aunque tal vez yo ayudé un poco. Pero parecías disfrutarlo mucho en su momento. Además, me aseguré de que no dejaras huellas. Y debo decir que si no hubiera sido tan cercana a esa niña, yo no hubiera podido usarte para asesinarla. Así que la culpa es toda tuya. Este cuerpo me
servirá mucho, pero creo que le falta al último integrante de los Fontaine. Tenía muchas ganas de matarte, pero prefiero dejar viva a una niña a quien nadie le va a creer, a dejar a un adolescente vivo que les cuente a todos. Oh, pero soy muy generoso. Y deseo dejarte un recuerdito de nuestro encuentro. Después de todo, esto apenas comienza. Reportamos la desaparición de 4 niños y una mujer adulta en las instalaciones de Freddy Fazbear's Pizza. Equipos policíacos, acudan al lugar. Una vez más, ¿sabes qué fue lo que pasó ahí dentro? Fue un demonio. Un demonio con una enorme sonrisa dentada. Desde ese día no volví a ver a Ennard. Así como asumí que mis amigos, mi madre, mi familia, ya no volverían. Y todo por ese monstruo. ¿Y qué pasó contigo? Fui enviada a un hospital psiquiátrico. Pero esa es otra historia. Además, no han respondido a mi pregunta. ¿Por qué me buscaron? Esa es otra historia. Ah!